Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ezra Pound dijo que en realidad uno debería leer por el poder, pues la lectura hace que las personas estén intensamente vivas. Es como tener una bola de luz en las manos. Hoy vamos a vivir un intenso Nueva York a través de La Vida Fácil de Richard Price. Además, hablaremos de la serie de televisión The Wire que en México fue transmitida como Los Vigilantes. Nos acercaremos a tres grandes escritores guionistas mexicanos que llevaron su talento literario al cine, José Revueltas, Ricardo Garibay y Vicente Leñero. Desde luego, llamaremos su atención sobre algunos títulos que hacen su camino en el mundo editorial en la mesa de novedades y hablaremos de un clásico en Más allá del presente, Juan Carlos Onetti. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. La literatura, el cine, la televisión. Cada uno de ellos con su particular estrategia tienen como objetivo narrar una historia. Algunos escritores han experimentado en más de uno de estos lenguajes, tal es el caso de Richard Price, un exitoso guionista. Escribió el guión de la película El color del dinero, dirigida por Martin Scorsese. Para la televisión ha sido guionista de The Wire. Además, es uno de los novelistas más directos y exigentes de la narrativa norteamericana actual. En La vida fácil, publicada por Mondadori en 2010, la trama sucede en el Lower East Side, una parte de Nueva York con multiplicidad de culturas, de grupos étnicos, de subculturas, como si distintas partes del mundo hubiesen decidido trasladarse a vivir y habitar los mismos y escasos metros cuadrados. Justo en un callejón de ese lugar, alguien dispara de madrugada. El resultado, un muerto, un primer sospechoso, una familia destrozada, dos investigadores confundidos, un culpable. En esta historia vemos cómo una muerte absurda repercute en varios desconocidos, vinculándolos y afectando sus vidas de forma insospechada. El ritmo de la prosa es vertiginoso, casi como las peripecias de las patrullas por las calles de Nueva York, rebosantes de vida, sangre, miedo y sudor. La narración es intensa y verosímil. Abre líneas argumentales, la cierra con facilidad, entretiene, prende una chispa de emoción, la deja encendida y varias páginas después la apaga. Y todo de forma sencilla, como si no le hubiera costado ningún trabajo escribir esta novela. Hay una sensación general de autenticidad, como si el autor efectivamente estuviera ahí viendo, escuchando, hablando con los protagonistas. De modo que cada una de las palabras de los personajes de Price pone los cimientos de sus personalidades, sus fobias, sus filias, sus sueños y también sus pesadillas. Además, uno puede ver cómo se enfrentan a sus miserias con la misma inseguridad que cualquiera en su vida diaria. Acérquese a un excelente narrador que lo adentrará en las turbulentas calles de Nueva York y en las pesadillas de sus habitantes, que no distan mucho, por cierto, de la de los habitantes de esta Ciudad de México. Usted lo sabe, las series de televisión han incrementado su calidad tanto en la producción como en la profundidad de sus historias. Estas series se vuelven de pronto piezas literarias. Hace apenas algunos meses se transmitió por Televisión Nacional la serie The Wire. En español la llamaron Los Vigilantes. Precisamente uno de los guionistas de esta serie es Richard Price, junto a colegas como Dennis Lehan y George Pelecanos. Con guionistas como estos, no es de sorprender que The Wire convulsionara al medio televisivo. Y es que esta serie, aunque es policíaca con crímenes e investigaciones, estos nunca son fáciles. La mayoría de las series policíacas se limitan a esclarecer un crimen de manera perfecta. Los testigos hablan rápido, los acusados se desmoronan enseguida, hay un análisis forense efectivo y determinante, los resultados balísticos ocurren de inmediato. Hay un pacto de suspensión de la realidad entre el espectador y la narración. El crimen sucede y se resuelve en 45 minutos. En cambio, The Wire está basada en el detalle de la vida cotidiana de sus protagonistas. Un solo caso puede durar una temporada completa.
Por ejemplo, en la primera temporada, un grupo de policías de Baltimore intenta desbaratar una red de tráfico de drogas, lo normal en una serie policíaca. El obstáculo en este caso es que los testigos no hablan, los acusados no se desmoronan, los policías tienen familias y cometen errores. Los jueces están más interesados en sus carreras políticas que en impartir justicia. La burocracia es agotadora, los sargentos se emborrachan y son vulgares. Y en varias ocasiones, los malos son más nobles y mejores que los buenos. The Wire muestra una realidad del mundo del crimen y de la policía sin personajes perfectos. Todos tienen sus claroscuros como la vida misma. Lo anterior es, en gran medida, mérito del guión. Pero tanto las actuaciones como las locaciones y la producción en general hacen de esta serie un producto de colección que bien valdría la pena tener en el librero junto a nuestros libros favoritos. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos. Se diría que trituran novedades. Pero hay escritores a los que la moda no logrará triturar. Pienso, por ejemplo, en Juan Carlos Onetti y en este poderoso libro de cuentos completos publicado por Alfaguara hace ya años. Búsquelo, pídalo en librerías y habrá obtenido uno de los momentos de la prosa latinoamericana más intensos. Le digo tres títulos de cuentos que no olvidará. Sí, oyó usted bien, no olvidará. Bienvenido, Bob, el infierno tan temido, tan triste como ella. Alguna vez Onetti escribió esto. Óigalo. Cuando un escritor es algo más que un aficionado, podrá verse obligado por la vida a hacer cualquier cosa, pero seguirá escribiendo. No porque tenga un deber que cumplir consigo mismo, ni una urgente defensa cultural que hacer, ni un premio para cobrar. Escribirá porque sí, porque no tendrá más remedio que hacerlo, porque es su vicio, su pasión y su desgracia. Ustedes dirán si Onetti tenía o no la razón. Los cuentos completos, no lo olviden. Tomemos dos libros de la mesa de novedades. El primero es La sirvienta y el luchador del escritor Horacio Castellanos Moya. Publicado por Tusquets en 2011, esta trepidante novela, ubicada en El Salvador en 1980, en el comienzo del año del terror, cuando hubo una tremenda lucha callejera, combates, capturas, desapariciones, narra la historia de María Elena, una sirvienta, y el vikingo, un ex luchador profesional, ambos de más de 60 años. La situación caótica de El Salvador los llevará a encontrarse una y otra vez en circunstancias cada vez más graves y desconcertantes. Mientras María Elena busca pistas de la desaparición de sus patrones, presuntamente secuestrados por el Estado, el vikingo busca, desesperadamente, demostrar a sus superiores de la policía que aún puede cumplir con los encargos más viles a pesar de su precario estado de salud. Para seguir en el plano policiaco, La octava plaga, de Bernardo Esquinca, una novela recién publicada por Zeta Ediciones B. En esta novela, con claras referencias a la nota roja de los periódicos sensacionalistas, el reportero novato Casasola se involucra en el seguimiento de una asesina serial que mata a sus clientes durante el acto sexual. Lo que parece ser el simple caso de una psicópata, poco a poco toma un cariz diferente, cuando se descubre que varias personas adoptan actitudes propias de los insectos, situación que podría afectar a la asesina. Con elementos clásicos de la literatura policíaca y con una trama predecible, esta novela bien narrada resulta realmente disfrutable. No se pierdan estos dos libros de ficción que, aunque su tema central es el crimen, también lo adentrarán en la naturaleza humana desde otros puntos de vista y le darán un respiro de esta realidad que a veces parece ser parte de una terrible ficción. ¿Cuándo empezó todo? ¿De dónde vienen las cosas? ¿A quiénes se les ocurrieron? Del libro de Godofredo Olivares, Brujulario, publicado por la Universidad Veracruzana, traigo esta noticia. Aquejado de una irritante afección cutánea, el científico y político revolucionario francés Jean-Paul Marat se sumergía por horas en el agua caliente de su bañera. Fue durante uno de esos reconfortantes baños cuando, en 1793, Charlotte Corday lo apuñaló con un cuchillo carnicero. El velatorio se llevó a cabo en una iglesia cercana y de manera insólita, con el cuerpo de Marat dentro de la bañera. ¿Desde cuándo existen entonces las bañeras?
desde el año de 1700 a.C. y constituyen un legado de la cultura de Creta. Latina existe desde entonces. Hemos hablado de las nuevas series de televisión y del poder de sus guiones. En México, hemos contado con magníficos escritores guionistas. Hoy, en lugar de recomendarle una novedad editorial, permítame mostrarle a tres grandes autores mexicanos que además han sido excelentes guionistas de cine. Empecemos con José Revueltas, que nació en Canatlán en 1914. Algunas de sus obras más sobresalientes, como usted sabe, son Los días terrenales, Los muros de agua, El apán. Otro escritor guionista, Ricardo Garibay, nacido en Tulancingo, Hidalgo, en 1923. Uno de sus grandes méritos como escritor fue la intensidad de su oído, capaz de poner en palabras el relajo, el desvarío, la embriaguez y las emociones de la ciudad. Como guionista, escribió La cucaracha, Los hermanos del hierro, El mil usos, Ánimas Trujano y la adaptación de su novela La casa que arde de noche. Otro de nuestros grandes escritores, Vicente Leñero, también ha sido un guionista notable. Nació en Guadalajara en 1933. Este prolífico autor ha logrado un estilo depurado. Se convirtió rápidamente en un estilista capaz de transmitir emociones con una fuerza infrecuente en nuestras letras. Entre sus obras más sobresalientes destacan Los albañiles, Los periodistas, Asesinato y Garabato. Ha escrito guiones de muchas películas, recordemos de momento Los de abajo, Miroslava, La ley de Herodes. A las obras completas de Ricardo Garibay publicadas por la editorial Océano, las antecede un prólogo magnífico de Vicente Leñero. En esas páginas finísimas, Leñero retrata al Garibay guionista y al mismo tiempo las dificultades del guionista mexicano de ese tiempo. Cuenta Vicente Leñero, unas veces desde su casa, otras en las mismas locaciones, apresuradamente, Garibay tenía que tachonear el original y dar vuelo a su gran oficio de constructor de diálogos verdaderos. Los transformó, lo enriqueció todo, según cuenta Paco Ignacio Taibo. Pero tuvo que sortear los prejuicios de las estrellas y de las autoridades gubernamentales contra las palabras altisonantes. María Félix revelaba, diga usted senos, no me gustan las palabras feas. Cuando Garibay escribía, vaya y trague mierda, María Félix gritaba que ella nunca iba a decir mierda desde una pantalla. Dolores del Río, por su parte, se negó a decir puta. Lo que dijo ante la cámara fue cuatro letras. Además, Jorge Ferretis, director de cinematografía, se resistió a tolerar que un personaje exclamara «tiene poca madre». Eran palabrotas y en el cine mexicano estaban prohibidas las palabrotas. Garibay terminó convenciéndolo de que no, de que eso era simplemente frescura del lenguaje. Estoy en vacaciones, me gusta mucho gozar. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Casi todas mis novelas se originan en algún hecho conocido o desconocido. Casi toda mi producción proviene de conocer o de enterarme de alguna historia interna del periodismo que no puede publicarse. Luego, la ficción se hace cargo. Raymond Chandler. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y lo espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.